Soy Rafael Fernández Muñoz, científico y vicedirector del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Málaga. Estamos en la Estación Experimental La Mayora. Esta finca ha cumplido recientemente su 60 aniversario y desde el principio se tuvo una gran vocación de transferencia de los resultados al sector productivo. Concretamente, desde aquí, desde La Mayora, se introdujeron cultivos tan importantes para la agricultura andaluza como son el de la fresa y el aguacate. O, para cultivos hortícolas, se realizaron los primeros híbridos comerciales de tomate para cultivo en invernadero, que era algo que no se hacía en aquellos años. Estamos en un invernadero donde llevamos a cabo investigaciones aplicadas de mejora genética del tomate. Nosotros en el departamento trabajamos tratando de introducir caracteres de interés, especialmente de calidad de fruto y también de resistencia a enfermedades, en tomates tradicionales. Estos tomates tradicionales siempre han tenido una gran aceptación por el público. El problema que tienen es que, por una parte, tienen una serie de características como que son muy blandos y no se pueden transportar durante mucho tiempo y lejos, y por otra parte que son susceptibles a toda clase de plagas y enfermedades. Pero en contra tienen muy buen sabor y muy buen aroma, que es el característico del tomate de toda la vida. Entonces nuestro interés es recuperar el cultivo de estos tomates para un cultivo de proximidad que esté cerca del mercado, y para ello utilizamos unos tomates que colectamos sobre los años 80 por distintos pueblos de Andalucía. Entonces, estos tomates conservamos su semilla en el banco de germoplasma de nuestro instituto y sistemáticamente los cultivamos en invernadero para ver cuáles de ellos se adaptan bien a este tipo de cultivo. Y tratamos a su vez de mejorar las carencias que tienen. Por ejemplo, estos tomates pues ante cualquier problema fitosanitario de algún insecto o alguna virosis transmitida por insectos son muy susceptibles. Para ello,
lo tratamos de solucionar con técnicas de mejora genética clásica y también biotecnológica. Por otra parte, también trabajamos en la mejora de la calidad del fruto. Estos frutos tradicionales generalmente son blandos y entonces lo que tratamos es de conseguir unos frutos que tengan mayor duración y que además tengan muy buen sabor y buen aroma. Bueno, todo este proceso de mejora genética lo realizamos utilizando la metodología clásica de mejora genética y también apoyada con técnicas moleculares. Lo primero que hacemos es recurrir a nuestros genotipos del banco que conservamos en el banco de germoplasma, tanto que son buenos para determinadas características pero carentes de otras, y recurrimos generalmente a especies silvestres para que sirvan de donantes de los caracteres de interés que tenemos que introducir. En concreto, utilizamos una especie que se llama Solanum pimpinellifolium, que está muy emparentada con el tomate cultivado y que es silvestre, que tiene unos frutos de una gran calidad, aunque muy pequeños, y que tienen otra serie de carencias de tipo agronómico, pero además tienen resistencia genética a plagas y enfermedades. Entonces realizamos cruzamientos, estudiamos la genética, es decir, cómo se heredan esos caracteres y vemos si son útiles o no para la mejora, y posteriormente realizamos una serie de retrocruzamientos sucesivos con selección de aquellas plantas que van conservando las características buenas agronómicas de la variedad que queremos mejorar y en las que vamos viendo que se van introduciendo los caracteres de interés de calidad de fruto o de resistencia a insectos o a enfermedades. Eso, ello lo hacemos por análisis de los metabolitos, o bien analizando el color de esos frutos, o bien estudiando en presencia de insectos cómo se comportan ante ellos, y también utilizando herramientas moleculares como los marcadores genéticos que están ligados a esos caracteres de interés. Eso se hace en el laboratorio. Soy María Luisa Gómez Guillamón Arrabal, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con destino en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, en Málaga. Pertenezco al Departamento de Mejora y Biotecnología y mi especialidad es la mejora genética del melón para las resistencias a enfermedades y plagas. La resistencia genética a enfermedades y plagas es el mejor método de control de patógeno, porque va a dar lugar a que se utilicen menos fungicidas, menos pesticidas, menos químicos en general, y por lo tanto va a repercutir en la salud humana y en el medio ambiente. Bueno, pues para nuestro trabajo el primer paso es encontrar variedades que tengan una resistencia natural, al patógeno con el que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de variedades diferentes y entonces pues vemos que hay muchas están afectadas por oidio, que es un hongo que siempre afecta al melón, pero algunas veces aparecen, ¿ve? Ahí está, hay muchísimo oidio, distintos tipos, pero sin embargo llegamos y encontramos una variedad que no tiene ningún síntoma. Entonces eso nos hace pensar que esa variedad es resistente. ¿Qué hacemos? Pues la semilla de esa variedad la llevamos al laboratorio y una vez que germine la inoculamos artificialmente nosotros con ese hongo para estar seguro de que realmente es resistente. Y una vez ya que sea resistente, pues entonces ya el siguiente paso va a ser conocer la genética, es decir, cómo se hereda esa resistencia, cómo pasa de padres a hijos la resistencia, porque tenemos que saberlo para elegir el método de mejora
¿vale? Porque todo es mediante cruzamiento y selección. Entonces, dependiendo de la herencia, tenemos que elegir un método de mejora u otro. Y al mismo tiempo, también hacemos estudios para conocer en la zona del genoma dónde se encuentra esa resistencia. ¿Para qué? Pues para profundizar en la genética de la misma y también para seleccionar marcadores moleculares que nos permita acortar todo este proceso. Porque este proceso es todo de cruzamiento y selección, inoculación. Cruzamiento, selección, inoculación. Si tenemos marcadores para que nos digan dónde está la resistencia, pues en el estado de plántula ya podemos detectar quiénes son las resistentes y las llevamos a campo para seguir haciendo cruzamientos y selecciones. Entonces, el final es tratar de introducir esa resistencia que hemos encontrado, a lo mejor en material que no vale para nada, en material de valor comercial, como los tipos que se encuentran normalmente en el mercado, tipo piel de sapo, tipo amarillo, tipo galia, etc. Mi nombre es Antonio Heredia y soy catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga, a la vez que miembro del Instituto de Horticultura Subtropical y Mediterránea, el IHSM, que es un centro mixto entre la misma Universidad de Málaga y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos en uno de los laboratorios de nuestro grupo, en el edificio nuevo del IHSM, del Instituto Mixto que acabo de mencionar, donde, pues, entre otras actividades, entre otros objetivos, pues estudiamos la calidad del fruto desde una perspectiva de una investigación aplicada, pero también desde una perspectiva de una investigación básica. Concretamente, y de alguna forma coincide con lo que mis compañeros de grupo han trabajado y han hablado probablemente también en este tipo de tomas, pues uno de los, vamos a llamarle, los protagonistas esenciales dentro de la calidad de fruto, sobre todo en frutos de hortícola, como en el caso de tomate y pimiento que hemos trabajado, radica en lo que es la epidermis del fruto. La epidermis del fruto está formada por algo que llamamos cutícula vegetal, que básicamente es un biopolímero, un polímero, un poliéster, con unas propiedades naturales realmente interesantes. Nuestro grupo, en los últimos 20-25 años, ha trabajado especialmente en las propiedades mecánicas del fruto, en las propiedades térmicas del fruto, y ya más modernamente estamos en algunos temas también de las propiedades de absorción de luz y transformación debido a la luz de estos frutos. ¿Por qué? Por estas propiedades mecánicas, sobre todo porque, con idea, mirando la calidad de frutos, todos sabemos que los frutos, cuando se comercializan, que tienen los colores determinados, sabemos que los tomates hay de todos los colores casi prácticamente en el mercado, sufren una fisiopatía que se llama cracking, significa rajado. Los frutos se rajan, y evidentemente, desde el punto de vista estético, no son nada formales, nadie compra un fruto rajado, aparte de que es un fruto que puede llevar a cabo, pues, de una forma, la invasión de patógenos, de hongos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro grupo lleva ya, pues, varios proyectos del Plan Nacional de I+D, donde estudiamos realmente cuál es la base molecular del rajado de los frutos, con el objetivo de obtener variedades encaminada a que el rajado sea mínimo y que el fruto, de una forma, cuando se coge, cuando se lleva al mercado o se transporta para su exportación, pues no sufra este rajado. Ahí hay variables como la temperatura, la humedad relativa, etcétera, el tipo de tomate de variedad que utilizamos, donde realmente hemos enfocado nuestra investigación en los últimos años. Mi nombre es Susana Guzmán y soy investigadora postdoctoral del CSIC. Actualmente trabajo en el IHSM, en el campus de Teatinos, y mi línea de investigación tiene que ver con la celulosa y la cutícula para la fabricación de bioplástico.
Nuestras líneas de investigación tienen que ver con la bioeconomía circular. Esta se basa en aprovechar los residuos, la parte que no comemos, tanto de frutos, de tomate principalmente, como también restos de poda. Si nos fijamos, la parte más externa del tomate, esa parte que el profesor Antonio les ha explicado, es muy rica en componentes y tiene unas propiedades muy interesantes, porque protege frente a los patógenos, al fruto de tomate, y este material es muy transparente, resiste bastante bien la temperatura, es completamente biodegradable y es un material a imitar. Y este es nuestro modelo para trabajar. Nosotros lo que partimos sería de estas, por ejemplo, de estas hojas. Hacemos una separación. Para después hacer una molienda de todo este material que ya no sirve y que actualmente no tiene ninguna utilidad. Esperado el tiempo oportuno en disolución, este es el resultado de este tipo de material. Material es completamente transparente, con una cierta tonalidad verdosa y, lo más importante, completamente biodegradable. ¿Por qué es importante la degradabilidad? Porque a escala mundial se producen más de 350 millones de toneladas de plásticos al año. Materiales que, una vez que terminan en el mar, pues no hacen más que fragmentarse y viajar, pero realmente no se degrada y pueden tardar cientos de años en degradarse. Nuestra propuesta son bioplásticos que se degradan en un mes en agua de mar, como este. Otros materiales completamente degradables que podemos fabricar son aquellos que vienen de la piel del tomate, de esta cutícula vegetal. Pero en este caso, en lugar de utilizar disolvente, utilizamos calor mediante una estufa. Y estos son los tipos de materiales que podemos fabricar. Este, a partir directamente de la piel del tomate. Como veis, podemos también darle la forma que se necesite, con todo tipo de detalle. O este, más oscuro, porque viene directamente de la poda de las tomateras, de las plantas de tomate. Y también podemos dar formas más divertidas y coloreadas, si se quiere, mediante el uso de pigmentos naturales.